El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, inauguró en Toulouse, Francia, la Feria de Artesanía Farcama Primavera, que se celebra en el Boulevard Jean Jaurès de la ciudad gala. García Page afirmó que es una buena forma de empezar la andadura internacional que en la ciudad de Toulouse. Siempre tuve claro que la ciudad con un alma compartida con España, con un corazón compartido, era Toulouse. Es una buena forma de empezar nuestra andadura internacional, de forma amable, de forma empática, y al mismo tiempo es estar en casa, al menos en una parte, porque aquí nos sentimos como en casa. Además, el presidente regional avanzó que la organización se plantea que la próxima edición internacional de la feria se celebre en Lisboa. Nos estamos planteando por las mismas razones y con la misma empatía que la próxima edición internacional se celebre en Lisboa. Ahí ya tenemos abiertos canales de comunicación, han sido muchas las experiencias con el Ayuntamiento de Lisboa, de manera que tenemos una primera, segunda salida, un primer planteamiento que podemos vincular a Lisboa de manera clara, sabiendo que además una parte importante de los participantes, también en Farcama, en Toledo, lo son procedentes de nuestro país vecino, de Portugal.